mis queridos hermanos romeros de la cabeza. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! Hoy es el último viernes de abril. Comenzamos el gran fin de semana que todos llevamos esperando. Sí, hoy es viernes de romería. Nuestra morenita nos espera y nos espera impaciente y con más ganas que nunca. Te pido que dejemos volar la imaginación. Nos adentramos al pueblo de Andújar. Estamos cruzando el puente. Cuidado. Levantémonos del sillón y comencemos en nuestra casa una peregrinación privada. Una peregrinación particular. Una peregrinación única. Nos presentamos ante el pueblo de Andújar. Vemos sus calles engalanadas. Los niños del colegio Trinitarios adornan la calle y la música nos lleva. Estamos de fiesta. Escuchamos los redobles de tambores y una explosión de colores nos invade en la retina. Recorremos con alegría y nerviosismo las calles de Andújar. Hemos llegado, quietos. Esta es una parada obligatoria. En esta parada nos encontramos con las hermanas de San Juan de Dios del Hogar de los Ancianos. Sí, esos ancianos que un día vivieron como nosotros tan gran romería y que en sus caras se les ve la ilusión de esos jóvenes y mayores que van hacia el encuentro de la bendita Madre de Dios y Madre Nuestra. Hemos llegado a la plaza del Ayuntamiento, donde la ciudad de La Manquita, de la Alcazaba y de la Palma Palmilla se hace dueña con los verdiales. Esos bailes nuestros que nos identifican como malacitanos. Se mezcla el olor de la mar victoriana con la jara, el lentisco y el romero. La bandera de nuestra cofradía se mueve de un lado para otro. Málaga, Málaga hace su entrada como ninguna otra. Los cetros, ¡ay, los benditos cetros! Esos que adornamos con cariño, con claveles y que le colgamos estadales para que la gente los bese. Sí, los bese porque está la imagen de nuestra Madre Bendita. Enhorabuena por lo bien adornado que llevamos los cetros con los claveles. Nos disponemos a subir al bendito cerro. Nos quedan por delante 365 curvas, en las que en cada una de ellas recordamos todo este año desde la última peregrinación. Pasamos por la rotonda de la Virgen de la Cabeza, que nos indica el principio del fin de nuestro peregrinaje. Seguimos nuestro camino y nos topamos con el monumento al peregrino. Pero mira, fíjate, desde nuestro salón, a lo lejos, divisamos nuestra meta. Divisamos el santuario, la casa de nuestra bendita madre. Mira por tu ventana, míralo, contémplalo. Allí está, esperándote. La gana y las emociones nos inundan. ¡Que llegue ya ese momento de encontrarnos con ella! Pero me dicen, paciencia, que aún queda todavía. Estamos a punto de llegar, pero queda todavía. Pasamos por al lado de la piedra que habla. Y fijaros, llegamos al puente del río Jándula. Y nos encontramos con un río. Con un río no, con el río. Ese río donde ven nacer a los nuevos romeros. Nuestro río. Nuestro Jordán particular. Y de ahí llegamos al cerro. Llegamos a nuestra casa, a nuestra cofradía, a nuestra hermandad. Cenamos y descansamos. Para que pronto se acabe este viernes. Porque nuestra gana de que amanezca y poder encontrarnos con su mirada nos invade. Nuestro nerviosismo nos llena. Qué gana de encontrarnos con nuestra Virgen de la Cabeza. Pero ahora te propongo un reto. Y el reto es que cojas la imagen de la Virgen de la Cabeza. Ponte frente a ella. No digas nada. Solo contempla. Mírala, rézale, póstrate ante sus plantas y pídele
que nos agarre fuerte de su mano para que con ella podamos llegar a su Hijo Jesús. De ti depende que esta peregrinación sea una más o que sea la única. Romeros, romera, es nuestro fin de semana. ¡Viva la Virgen de la Cabeza! ¡Viva la Reina Sierra Morena! ¡Viva su chocolatín bendito! ¡Viva la Cofradía de Málaga! Mi tierra peregrina, voy a comer tu cara, mi tierra peregrina.